Bueno, pues vamos con lo que ha sido este grupo, vamos con lo que ha sido el grupo de Rumanía, de Bélgica, de Ucrania y un poco surrealista todo. Vamos a hablar un poco de este formato. La verdad es que ha sido dos partidos aburridos, con mucho en juego, es verdad, había mucha intensidad, pero la sensación de que con este formato, de que pasan las cuatro mejores terceras, es decir, de seis terceras, cuatro pasan a la siguiente ronda, con este formato, y hay que decirlo, le quita emoción a la fase de grupos. Le quita emoción porque muchas pasan. Porque muchas, en este último partido, están jugando a no perder. Se conforman con no perder. Hoy, Bélgica, una selección que suele ser valiente y tal, atrás, encerrados, conformándose con el 0-0 porque sabían que estaban en la siguiente ronda. Es decir, este formato creo que no incita a ver espectáculo, a ver un buen juego, un buen fútbol. A mí me gusta cuando pasan las dos primeras y las otras dos para casa. Es mucho más emocionante y, por supuesto, está la opción de un bombazo. Está la opción de una sorpresa. Está la opción de que una de las grandes se vaya fuera. Así es prácticamente imposible. Imposible, porque ¿a cuántas hemos visto de las bastante favoritas que han quedado segunda, tercera? Muchas. Pero es que de esta manera es casi imposible que una selección como Holanda, como Francia, es imposible que se queden fuera. Imposible. Y creo que hoy lo que está pasando es esto. Otra de las cosas súper llamativas es que todos con los mismos puntos. Todos con los mismos puntos. Rumanía pasa como primera. Rumanía, la verdad, muy buena fase de grupos. Pasa primera con 4 puntos. Bélgica segura con 4. Eslovaquia tercera con 4. Y Ucrania eliminada con 4 puntos. Es decir, Ucrania queda eliminada con los mismos puntos que el tercero, que el segundo y que el primero. La diferencia, los goles encajados. Los dos que recibió en el primer partido. Es raro esto, sinceramente, me parece raro. Es raro, es súper llamativo. Y que Ucrania se quede eliminada con 4 puntos, cuando va a haber mejores terceras que se clasifiquen a los octavos con 3, es muy llamativo. Muy llamativo. Yo no sé a vosotros, pero a mí es un formato que no me acaba de gustar, es un formato que no me acaba de enganchar. Y pienso eso, que se pierde la emoción. Se pierde la intensidad, la tensión que sienten y se pierde un poco el espectáculo. Porque evidentemente hay selecciones que saben que con un empate, que con un punto, les vale. Y hoy seguramente si fuese que todos tenían que ganar sí o sí, hubiesen seguido a por todas. Y más valientes, y más verticales, y más ofensivos. Pero como se conformaban con esto, pues no. Es lo que pienso, es decir, creo que no está siendo mal torneo, pero creo que empezará a mejorar ahora una barbaridad. El formato este, la verdad, está dejando bastante que desear. A este formato le está quitando toda la emoción. Toda. Ahora supongo que veremos unos buenos partidos porque juega Portugal, porque juega Turquía. A ver qué pasa, pero yo creo que tienen que darle una vuelta. Y es un formato que quieren también ponerlo en el Mundial. Es decir, yo creo que hay cosas que funcionan. Yo creo que hay cosas que funcionan y no hay que tocarlas. Mira que hay cosas en el fútbol que hay que tocar. Porque creo que el fútbol tiene que evolucionar, por supuesto siempre hay que cambiar cosas, hay que evolucionar como todo. Me parece bien. Y hay muchas cosas en el fútbol que yo tocaría, que yo cambiaría, pero hay formatos que no. El Mundial, yo no lo tocaría. Y esos torneos tampoco, llevan funcionando muchos años muy bien, emocionantes. Cambiarlo ahora simplemente para meter a 4 o 3 más, no sé. Todo para que haya más partidos. Pero que no significa que porque haya más partidos es mejor. Porque no es verdad. Yo, mi esperanza es que ahora, a partir de octavos, que es a partido único, que uno tiene que ganar y el otro se va para su casa, espero que empecemos a ver unos mejores partidos. Al menos emocionantes, seguro, porque sabes que uno fuera. Y espero que los clubes, bueno, las selecciones, se la jueguen mucho más. Y sean mucho más valientes. Porque hoy, ya os digo, Ucrania lo ha intentado, pero Bélgica ha estado atrás, también encerrada. Bélgica también ha tenido
alguna. Lukaku sigue sin marcar gol. Con De Bruyne, que tampoco hizo un muy buen partido. Con una Bélgica que yo me espero mucho más de ellos, pero hoy han salido a empatar. Y Ucrania, la verdad, me esperaba mucho más de ellos. Creo que no han estado finos con la delantera que tienen. Tampoco se les ha visto bien. Es una lástima, pero Ucrania eliminada. Y luego en el otro partido, pues bueno, Eslovaquia empezó adelantándose con un gol de Duda y luego empataría Rumanía con un penalti. Penalti riguroso, la verdad, pero bueno, yo creo que Rumanía ha hecho bastantes méritos. Creo que ha hecho una fase de grupos muy buena. Rumanía me ha sorprendido para bien. Sí que es un equipo valiente, sí que lo han intentado durante todo el partido. Es decir, ha sido muy, muy, muy diferente el Eslovaquia-Rumanía que el Bélgica-Ucrania. Muy diferente. Al menos Rumanía sí que ponía ganas, sí que lo intentaba, sí que disparaba, sí que fue a por la victoria. Eslovaquia un poco más de lo mismo. Empataron, pero creo que ambas selecciones al menos han jugado bien, han sido valientes. Aunque es verdad que últimos minutos, 10 minutos, ya te das dando cuenta que todos los jugadores son conscientes de que este empate nos vale a los dos. Y hacen una especie de pacto, sin hablarlo, pero hacen una especie de pacto de... Bueno, yo creo que el empate es bueno, los dos nos clasificamos y aquí todos estamos contentos. Y al final, con los mismos puntos, la que queda fuera es Ucrania, que parecía que iba a ser la revelación, que iba a ser una de las mejores, que venía, y es verdad, con un equipo interesantísimo, y la verdad es que se la han pegado. Es cierto que con los mismos puntos, que lo piensas y dices tú, bueno, es que ha estado a nivel que los otros ya, pero así es el fútbol, encajas un gol más y eso es lo que hay. Por eso siempre digo la importancia de los goles ahora. La importancia de los goles que metes y los goles encajados. Es decir, Ucrania está fuera por los goles encajados. Si no, estaría en la siguiente ronda. Es decir, es importante cada gol encajado. Con esto de las mejores terceras, importantísimo. En fin, hasta aquí este pequeño resumen. La verdad, hablar de los partidos, no hay mucho más que comentar. No han sido partidos súper divertidos, no han sido unos partidos apasionantes. Pero bueno, pasa Rumanía como primera, Bélgica segunda, Eslovaquia tercera y Ucrania se va para casa. Una lástima, una pena, pero alguien se tiene que quedar fuera. Hola, por supuesto, quiero saber vuestra opinión, qué os parece, cómo lo veis, qué os parece este formato, os gusta, si no, creéis que es entretenido o pensáis como yo que le resta un poco de emoción, que le resta un poco de esa tensión que siempre hay porque sabes que dos se van a quedar fuera, y creo que le resta espectáculo porque las selecciones se están conformando. En fin, todo en los comentarios. Apoyad este vídeo como siempre con un enorme like, suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.